Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing today? My day was very funny because I fixed my motorcycle. Why? What did you do with your motorcycle? Was broke. Really? How? Yeah. Hello? How did that happen? I don't know the name. How do you say cadena in English? Chain? Gallery? No? Chain? Was broke and I fixed the gallery? Okay. Did you understand me? Did you fix it? Yeah, of course. All right. So, and the important thing is that you're okay. Since you're in class, I guess you're okay. That's nice. Okay, yeah. So what about the rest of you? How are you doing today? How was your Friday? Do you have a good day, a good Friday? Was it busy? Do you have a busy Friday? For me, yes. Okay, for you it was busy. Okay. After that, I went to the mechanic with my car, and I fixed my car too. But I spent a lot of money. yeah, that's expensive. Yeah. Yeah, of course. Well, but fortunately, we can make money. Money comes and goes. So the important thing is that you're okay. But I salute this. So we're going to start the class. I see, I have a kind of like a little bit more than half of the class. I see that some of you have been reporting that you're having issues with the internet connection. However, remember, we know that. Yeah, of course. But you need to keep on trying. Sigan tratando, aunque tengan problemas por conexión, por lluvia, siempre sigan tratando. En algún momento los va a dejar accesar el clima, ¿verdad? No es igual que se conecten por lo menos un rato a que no se conecten nada, porque al final, pues, eso podría llegar a afectar y no es lo que queremos, ¿verdad? Han estado haciendo un muy buen trabajo con sus ejercicios, estando en clases, y sería una lástima que por algunos minutitos que les hagan falta no los vayan a dejar finalizar o no les vayan a dar su certificado. Hablando de los certificados, por ahí alguien preguntaba que les sale que no están inscritos. Sale un mensaje raro por ahí, vea. Ahorita les digo cuál era. Si ven un mensaje cuando ven su proceso, su avance, ¿Michel? Les dice que, hola. Buenas noches. Buenas noches, Iris. Mi nombre es Flor. Estamos conectadas del mismo teléfono con Iris porque yo no tengo internet en mi casa. Ahorita se me fue el wifi y vamos a estar conectadas un momento del mismo teléfono. Pero están como en secciones diferentes, porque si no, solo a una les va a contar el tiempo. Sí, pero yo ahorita no me puedo conectar de... ¿Cómo hacemos en ese caso, Che? Ahí, pues, como le comento, sería de que buscaran cada quien un dispositivo, porque si no, solo a una, a quien ingresó en la sección, a ella le va a tocar, a ella le van a contar los minutos. La otra persona, aunque esté escuchando, no le va a aparecer registro de que estuvo conectada, porque es cuestión de Zoom. Yo le puedo poner en asistencia que estuvo. Pero si Zoom no registra que usted ingresó con su correo, su contraseña y todo, no va a aparecer y me van a preguntar a mí por qué le puso presente si Zoom dice que no se conectó. Entonces, voy a seguir. Entonces, vamos a ver cómo. Si puede seguir intentando.
Vaya, sí. Aunque sea un ratito, pero que quede en el registro de que usted ingresó a la sesión, porque si no, no parar ese problema. Hola, buenas noches. Perdone, pero ¿el dispositivo está descargado o simplemente no tiene datos? Porque si no tiene datos, la otra persona le puede compartir Wi-Fi y usted se puede conectar desde su dispositivo. Esa podría ser una opción, muy buena idea. Sí, ahorita no tengo, o sea, no tengo pila en el teléfono, pero más rato me voy a intentar conectarme. Ok, pues tal vez agarra carga por ahí o le presten un cargadorcito para que se conecte aunque sea un ratito. De acuerdo. Ok, bueno, les decía, ¿verdad? Que me sale un mensajito, les va a salir un mensajito por ahí que dice que están inscritos como asistentes y que no van a recibir un certificado. Esto es porque hay tres tipos de programas, ¿verdad? Ustedes, que es inglés para el trabajo, y pues en este caso que están inscritos así en inglés para el trabajo, el certificado se manda a la empresa. No lo pueden descargar ustedes. Por lo mismo que como ustedes han hecho un proceso en el que la empresa autorizó que ustedes reciban las clases, a ellos se les entrega como comprobante de que usted sí estuvo, que usted cumplió con todos los requisitos. Y pues este es el motivo por lo que les sale que no van a recibir ustedes, porque los otros programas, la misma persona puede descargar el certificado. En su caso, no. No sé si me expliqué bien. O sea que uno no va a obtener un certificado por este curso. Claro que sí lo van a tener, pero no se les va a entregar a ustedes, sino que a la empresa para que elaboren y ellos, recursos humanos, se los va a entregar a ustedes. Ok, gracias. Uh-huh. Así funciona. Ok. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar entonces pasando asistencia. Por favor, recuerden decir presente, ¿verdad? La cámara tiene que estar encendida. Y bueno, voy a buscar el file. Aquí está. Creo que todo está colapsando ahorita. Qué terrible. Y viernes de loco. It's Friday and your body knows. No, ya se le olvidó. Hace muchos Fridays que ya no salimos por el COVID. Hoy ya salí uno con miedo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Vamos a ver. Amanda, gracias a la Fer. Presente. Gracias, Amanda. Bienvenida a clases. Caleca Visay Marinero. Presente, teacher. Ok, gracias. Candelaria de Los Ángeles Nolasco. Puede estar el cargador de la computadora. Candelaria de Los Ángeles Nolasco. Presente. Gracias, Candelaria. Bienvenida a clase. Carolivet Chávez. Presente. Bien, Carol. Bienvenida. Cristiane de Nilsson. Presente. Presente. Gracias, Cristian. Bienvenido. Daniel Ernesto Ramos. Presente. Gracias, Daniel. Bienvenido. Delmi Guadalupe Martínez. Presente, teacher. Gracias, Delmi. Bienvenida. Edwin Joel Amaya. Edwin Joel Amaya. Creo que no está conectado. Estela Mabel Orellana. Presente.
Gracias, Estela. Bienvenida. Fátima del Carmen Herrera. Presente, teacher. Gracias, Fátima. Bienvenida. Flor de María Escobar. Presente. Gracias, Flor. Bienvenida. Iris Aide Funes. Presente. Gracias, Iris. Bienvenida. Iris Marina Portillo. Iris Marina Portillo. Iris Janet Barrera. Presente. Gracias, Iris. Bienvenida. Gracias, teacher. Julio César Ramírez. Julio César Ramírez. Está conectado, pero dice que no le funciona el audio. El micrófono no puede activar. Ok. Gracias por informar. Karen Marisela Rivera. Presente. Gracias. Levin Giovanni Martínez. Presente. Gracias, Levin. Bienvenido. Lizeth del Carmen gracias. Hernández. Presente. Gracias, bienvenida. Marta Lidia Godínez. Presente, teacher. Gracias, Marta, bienvenida. René Armando Avedaño. Gracias, René, bienvenida. Ileana Carolina Calderón. Presente, teacher. Gracias, Ileana, bienvenida. Kenny Lizeth Cuellar. Here, teacher. Gracias, Kenny, bienvenida. Noy Enrique Peñalba. Noé Enrique Peñalba. Okay. Bueno, gracias a todos y todas. Bueno, vamos a iniciar la sesión entonces. Y vamos a comenzar con esto que es el ejercicio que tenemos acá. A ver, déjenme compartir pantalla. Ok, vamos a comenzar con este. Será como un tipo repaso. Ok. El ejercicio que ayer empezamos porque no le salía a ahí a Levi, creo, recuerdo. Sí, solo dejé el punto. Por el punto. Ok, vamos a ver el número 2. Vamos a seleccionar a alguien para que me diga cómo va. Daniel, tenemos que poner la oración en orden. ¿Cómo quedaría esta, Daniel? ¿Cómo le quedó la 2? A mí me quedó... He worked in a factory. Ok, gracias, Daniel. Escriba a alguien, seleccione a alguien. He works in a factory. Seleccione a alguien para que siga con la 3. Marta Godínez. Ok, Marta. Hey, teacher. ¿Cómo nos quedaría la 3, Marta? Ahorita, teacher. You go to the cinema, creo. Okay, you go to the cinema. Very so good. Select someone for number 4. Carolivet. Okay, Carolivet, ¿cómo nos quedaría la number 4? Number 4.
Sí. Dozen, no sé cómo se pronuncia. Dozen, right. Uh-huh. Speak portugués. Speak portugués. Portugués. Uh-huh. Ah, portugués. Yeah, portugués. Portugués. Y punto. Ok, seleccione a alguien para que continúe. Ileana Calderón. Ok. No sé si es we don't use computer. We don't use computer. A computer. Computers. Computers. Okay. Vamos a revisar. No. Yes. All of them were correct. So yeah, that is one of the things that you told me that were difficult for you. Algunos me han dicho en las secciones que se les hace un poquito difícil como ir siguiendo el orden que deben de llevar las oraciones, pero veo que ya le están agarrando el ritmo a esto. Muy bien. También me comentaban de que quieren más ejercicios como de pronunciación, de conversaciones. Entonces, pues ahí vamos tomando en cuenta todo lo que ustedes me dicen en las secciones de one on one, en cuanto es posible, pues. Y por eso es que no les mando un solo dispositivo y las voy modificando para que irlo ajustando, irlo adaptando. Igual, si vemos algo que necesitan más práctica, me dijeron más vocabulario, también me he dado cuenta que necesitan vocabulario, entonces modifiqué la presentación para hoy y le agregué vocabulario. Por eso les volví a mandar la presentación. Y si ven al principio, tenemos un ejercicio de conversación. Voy a dejar de compartir acá para ir a la presentación. Y vamos a entrar en materia aquí. Quería preguntar sobre la tarea anterior, la que estábamos viendo. Ajá. Porque me pasó lo mismo que a Levinson. No le puse el punto y me salían todas incorrectas. Es por el punto que no. Entonces se los puse y se envió, ¿verdad? Pero mi pregunta es si realmente se considera la primera vez que se envió o la última. La última. Okay. La última. Esto es así. Usted modifica y le toma la última, incluso en el examen. Sí, les da ese chance la plataforma. So, that is good. Y yo siempre he pensado que un examen no mide, de verdad no mide. Creo en eso, que un examen no mide lo que no sabe. Porque a veces he visto gente que es muy buena en clase, hace bien los ejercicios, y a la hora del examen es como que los nervios le traicionaron, se bloqueó, se blanqueó y salió mal. Entonces, so, yeah, it's okay. ¿Teacher? Yes. Oí algo por ahí, pero quizás no. Era... Okay. Yo, teacher, ¿sí? Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿La tarea va conforme va la clase o puede uno avanzar en la tarea? Pueden avanzar. Lo ideal es de que lo hagan, que avancen, que se adelanten. Sí, y si pueden incluso terminarla, háganlo, porque así quedan libres de este pecado. Y en la... Otra pregunta, en la unidad 2 da las tareas, pero al final está como un medio... Examen. Examen, ¿también ese se puede hacer? Sí, sí. Ok, teacher, gracias. Muy bien. ¿Algo otra pregunta? Yes, I have a little question. Just, what happens if I don't do anything about the platform? Well, if you don't do anything about the platform, this is a program. Yes, so remember that is this is subject to a scholarship. Son como sujetos a beca. Y lo digo en español para que también los demás compañeros estemos claros en esto. Esto es sujeto a becas.
ustedes se van a dar cuenta que ya en la segunda semana de clases no van a tardar la otra semana en empezarles a pedir que vuelvan a someter sus documentos para reservar el cupo. No es que porque ya dieron los documentos ya están adentro. Eso es para reserva de cupos. Y quienes tienen prioridad es la persona que ya que va al día. Por eso nos están diciendo qué pasó. No lleva los ejercicios al día y nos presionan en ese sentido. Porque es uno de los aspectos que toman en cuenta. Si usted no está, no hace la plataforma, no tiene el certificado. Y también lo toman en cuenta para reservar el cupo para el siguiente módulo. Por eso es importante y por eso se les insiste y se les hace hincapié en que avancen en los ejercicios para que no se tome como que la persona no lo está, o como que tiene abandonado el curso o como que está con un pie adentro y el otro afuera. Okay. Otra cosa importante es que acuérdense que en SAFOR, como son becas, ellos son bien delicados. Si usted de repente se inscribió a inglés y dejó el curso tirado, no lo finalizó, o dejó a medias el módulo, y después digamos que dice, ay, no me gustó el de inglés, entonces voy a agarrar el curso de tamales para diciembre, no sé. Pero ahí queda registrado como que usted dejó el curso, como que usted abandonó. Entonces, como que esta persona deja los cursos a medias. Entonces, ¿para qué le vamos a dar beca? Mejor se la dan a alguien que sí le interese, ¿verdad? Entonces, por eso se les recomienda que terminen, a como sea, copiando, como sea, terminen el curso. No se vayan así como a dejarlo a medias o que solo se conectaron la primera clase y ya no. Hay que completarlo, cumplir todos los requisitos para poder obtener el certificado. Si no, los dejan como, quedan mal, pues. Teacher, ¿y no hay alguna cláusula que pueda decir, por ejemplo, si uno se inscribe? Y, por ejemplo, yo en mi trabajo, seguro son 3 años. O sea, no me pueden echar, no me pueden, o sea, nada. ¿Verdad? Y estar pidiendo documentación como que me cuesta un poco porque como tienen muchas cosas que hacer. Y me costó realmente bastante, me tuvieron que reservar la beca para poder estar acá. Entonces, que pedían una cosa, pedían otra cuestión, que no la mandaban, porque como que no querían, ¿verdad? Entonces, no sé qué podría hacer yo en ese caso. Fíjese que ahí en SAFOR sí son súper estrictos, por lo mismo que se trata de programas de becas. Entonces, son los requisitos de ellos y por eso los hacen saber desde un principio. Y uno pues acepta, incluso con nosotros no son accesibles. Si a mí en el video me faltó 1 minuto del tiempo que exigen que yo me conecte, me hacen repetir las 2 horas. Uh-huh. Igual, sí, igual va, porque si la cuestión es de que no es porque no quiera pedir una información yo, sino que hay veces se tardan, imagínense, se tardaron más de 1 mes para darme la información para poder estar acá. Y si, sí. No, y si no me la dan, pues es obvio que me va a tocar que pagar academia entonces, porque no me van a... Sí, es de que así. Si usted ya sabe que son así en su empresa, entonces usted adelántese, empiece de ya a pedir la documentación. Sí, sí, la cuestión es de que yo no sé cuándo la van a pedir. Para poder decirle a ellos ya que la otra semana, ya la otra semana ellos ya empiezan a recoger en la academia, ya empiezan a mandar. Pero dependía del seguro, ¿sería de hoy, de octubre o de septiembre? Fíjese que con eso yo les mentiría, no les puedo decir cuál planilla es, que por eso lo maneja administración. Que por eso. En el caso, perdón, Levin. Yo trabajo con la UCA y en el caso de nosotros, cuando pedimos documentación, siempre pedimos el mes anterior pagado. Por ejemplo, la planilla de agosto que se pagó en septiembre. En este caso, en SAFOR, esos son los requisitos que pide. No, no le va a pedir la de septiembre que se pague en octubre. Ajá. Porque todavía estamos en octubre, no se ha corrido esa planilla. Tiene sentido, la verdad, sí. Entonces tengo que pedir la de septiembre. Gracias por la información. Sí, es importante que aclaren todo eso, porque no va a ser que por falta de información, ¿verdad?, vayan a quedarse fuera y si están interesados, ¿verdad?, sería una lástima. Por eso, pues, es bueno irlo viendo con tiempo. Sí, yo realmente, si no es aquí, sigo porque sigo, pero seguir tengo que seguir. Si no es aquí o en otro lado, pues igual tengo que seguir.
Sí, no, me imagino que si la empresa le han dado el chance es porque pues lo van a seguir apoyando, vean, no tendría sentido que hagan todo el relajo para después decir, ay, no, ya no. Y porque saben también que en algún momento le puede ser útil, si no, no. Entonces, si yo, bueno, donde trabajo nos ofrecen cursos que puedan ser útiles en lo que hacemos. Por ejemplo, a mí me inscriben en cursos de Excel, de cuestiones así, que yo las pueda ocupar en la oficina. Nunca nos han ofrecido, miren, va a haber taller de costura o algo, porque saben que eso no le va a ser útil a la empresa donde trabajo. Entonces, me imagino que si los están apoyando en eso es porque saben que les va a servir en el lugar de trabajo. Vea. Entonces, ay, no, bien negadito, me voy a quitar ese vea. Bueno. Si no hay más inquietudes, seguimos. Ok, aquí tengo esta conversación que nos va a servir para practicar pronunciación y lo que vimos en la sección que recién acabamos de terminar, que fue básicamente el verb be y possessive. That is what you have to complete in this conversation. Let's see. Lo vamos a hacer acá en la sección principal para ir haciendo, veamos qué puede ir en cada espacio. Le puede dar un tiempo para que vayan leyendo la conversación, se pueden ir guiando acá con los dibujitos y ver qué es lo que falta para completar la oración, pregunta, respuesta, lo que nos pida la conversación. Okay, veamos los dibujitos. If someone is coming and say, hey, are you Phil? Phil? No, I'm not. Y decía, name is Will, entonces my name is Will. Y ahí vamos a ir viendo, pueden ir anotando en su cuadernito qué creen que es lo que falta en esos espacios. Y luego vamos a verificar, le voy a dar unos minutitos. Thank you.
Okay, let's see. So the next paragraph, it says, oh, I'm sorry. Are you? Are you? Morris? Okay, are you Will Morris? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. And what? What is your name? Your name. Pueden hacerlo de las dos formas. I am Lisa Field o my name is Lisa Field. Both are correct. And then the second one, it says, what's his name? And the answer, Dan Bolton. Is he in my class? He is. Because it is a sentence. He is in my class. He is in the next one. And her name, Samantha Clark. Is she in your class too? Because it's a question. La pregunta va después de la coma, del to. Right? She is in class too, right? Well, yes. She is my teacher. Okay, so I see you did a very nice job with this conversation. Yes, and I'm going to share the document with you. Voy a compartirles el documento donde está la conversación completa para que la puedan practicar, porque yo sé que así solo viendo los espacios vacíos de repente nos podemos perder. Entonces, ahorita les voy a compartir el documento. Ay, creo que este sí. De la conversación para que lo puedan practicar en grupos. Veamos. Okay, I already sent it. Yes, there you have it. ¿La pueden ver? No. No. En el grupo de WhatsApp está. Sí, en el grupo de WhatsApp la mandé. Sí, ahí sí. Si no la pueden ver, les mando una captura. Si no pueden ver el documento. Okay, so there you have the complete conversation. Ahí está la conversación con las respuestas en los espacios que faltaban. Se las puse en rojito para que las identifiquemos. So what you're going to do now is to practice this conversation in groups. Let's see. And yes, I'm going to create the breakout room so you can practice with your classmates. Give me 1 second. Okay, there you go. Buenas noches, aquí comparto la
la pantalla para que la veamos. Ok, gracias. Okay, gracias. Pero es el otro. ¿Cuál? El otro ejercicio. Ese es el que finalizamos, creo, ahorita. Ok. Sí, pero esa es la conversación que van a practicar. Ah, eso vamos a practicar. Sí, ah, okay. Ya está. Bien. Iniciamos entonces. Sí. Vaya, empezamos. Yo soy Lisa. ¿Quién es Will? Voy a ser Will. Okay. Hi, are you Phil? Phil? I'm not Phil. My name is Will. Oh, I'm sorry. Are you Will Morris? Yes, I am. And what's your name? I am Lisa Phil. Okay. Hacemos la dos también. De una vez y después lo otro. Continúa. Ajá. Yo. Sí, Will. What is name? Dan Bolton. He is in my class. And her name is Samantha Clark. She is your class too, right? Will. Yes, she is my teacher. Okay. Conversación. Teacher? Yes. ¿Y aquí nosotros vamos a repasar o tenemos que completar la conversación de abajo? No, solo van a practicar esa conversación. Va, excelente. Okay. Entonces, sería en pareja, ¿verdad? Dos y dos. Sería una compañera y un compañero, entonces. No importa, pueden ser dos compañeras, dos compañeras, la idea es que practiquen. Bueno. Hola. Hola. Si te parece, Cristian, iniciamos nosotros. Bueno. Voy a iniciar yo con la primera línea. Bien. Hi. Hi. Are you Phil? No sé si me logró escuchar. Vale, voy a volver a repetir. ¿Se acuerda que ya 10 me había aventado un poquito más o menos el crush? Hi, are you Phil? Phil. Continúe. I am not Phil. My name is Will. Oh, I am sorry. Are you Will Morris? Yes, I am. And what's your name? I am Lisa. No, no sé cómo se pronuncia lo último. Phil. Phil. Mm-hmm. Lisa Phil. I am Lisa Phil. Oh. What's his name? Dan Bolton. He is my class. Ahí continúa la oración. My class and his name is Samantha Clark. She is in your class to write? Will, yes, she is my teacher. Excellent, finalizado. Ahora van los otros dos compañeros.
Creo que tenés el micrófono apagado, Cristian, por eso no se te oye. Me iba hablando. Ah, oh, sí. ¿Con quién iría entonces? Creo que le toca a... Parece que vi a René por ahí, ¿no? Yes, I'm here. Ah, va. Ahí los otros dos compañeros serían. Okay, great. Great. Tell me, boy. Christian y René serían. Okay, Christian, tell me. Call me René. Hi, are you Phil? Phil? I'm not Phil. My name is Will. Oh, I'm sorry. Are you Will Morris? Yes, I am. Yes, I am. And what's your name? I am Lisa Phil. Okay. What's his name? Dan Bolton. He is in my class and her name is Samantha Clark. She is in your class too, right? Well, yes. She is my teacher. Great. Vaya, ahora me toca con la compañera otra vez. Hola, vaya, ahora nos toca a usted y a mí. Si gusta, usted inicie y yo voy a hacer la segunda línea. Bien. Hi, are you Phil? Phil? I am not Phil. My name is Will. Oh, I am sorry. Are you William? Will Morris. Yes, I am. And what's your name? I am Lisa Phil. Oh, what's his name? John Bolton. He is my class. His name is Samantha Clark. Oh, she is in your class too, right? Well, yes, she is my teacher. Oh. Yeah. I think it's your turn. It's our turn. Where is my partner? Christian y Anilson sería ahora. Perdón, oh, sorry. René. Okay. Okay, I'm going to start. Hi, are you Phil? Phil? I'm not Phil. My name is Will. Oh, I'm sorry. Are you Will Morris? Yes, I am. And what's your name? I'm Lisa Phil. What's his name? Dan Bolton. He is in my class. And her name is Samantha Clark. She is in your class too, right? Well, yes, she is in my class. She is my teacher. Parece que con la compañera Flor de María está la otra compañera, ¿verdad? No. Hola. No, just. Hola. Creo que con ustedes se encuentra la otra compañera, ¿verdad? No. Como nada más vemos cuatro. Creo. Hola, no sé. No, es que creí que con ella estaba la otra que no se había podido conectar, como ustedes estaban hablando, pensé que era la dos. Pero. Si gusta, iniciamos otra vez la conversación y voy a empezar yo. Hola. Hola, hola. Si gusta, voy a iniciar yo ahora. Va, está bien. Bye. Hi, are you Phil?
see, I am not seeing. My name is Phil. Oh, I'm sorry. Are you Will Morris? Yes, I am. I, what's your name? I am Lisa. I am Lisa Phil. What? Hi. What is name? John Bolton. He is in my. Okay, so we finished the session. Thank you for being here, for being practicing. I know that sometimes at the beginning is difficult, but the idea is exactly that one, that you practice, right? Right. So let's continue with the next part. This is vocabulary. Can you see my screen? Yes, right? This is vocabulary. Remember that practice is important. Es importante la práctica. Y ese es el motivo, ¿verdad?, de estar acá. Hay muchas instituciones que solo les dan la plataforma y ya. Pero ustedes tienen el chance de reunirse con sus compañeros para practicar las conversaciones, ¿verdad? Para que de esa manera vayan mejorando su pronunciación, practicando, agarrando fluidez y pues también vocabulario. Me dicen en repetidas ocasiones que necesitan vocabulario, claro, para hablar el inglés y cualquier idioma necesitarán vocabulario y les incluí este ejercicio que son actividades que hacemos diario, que es lo que estamos viendo, actividades diarias. Ayer estuvimos discutiendo un poquito sobre actividades que hacemos en el lugar de trabajo. Ahora podemos ver estas que son más bien también orientadas al día a día, al diario vivir, ya sean, son actividades comunes. Entonces el vocabulario que nos va a ayudar bastante. Aquí en esta columna tienen el vocabulario que vamos a estar utilizando. Vamos a practicar pronunciación. You can repeat after me. Arrive. 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 Do exercise. Do exercise. Enjoy. 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 Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Fly. 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 Get dressed. Get up. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go home. Go home. Go home. Hang out. Hang out. Have. Have. Take a bus. Take a bus. One more time. Let us repeat. Arrive. Do exercise. Enjoy. 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 Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Fly. 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 Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get up. Get out of bed. Go to bed. Go to bed. Hang out. Go home. Go home. Go home. Go home. Hang up. Take a bus. All right. So, do you have any question about any of these words that you like to know the meaning? Yes. What is fall asleep? Fall asleep es ya quedarse dormido. Mami. Quedar dormido en on the bed. Hang out es pasar tiempo. Pasar tiempo. Pasa tiempo. No, pasar el tiempo. So I can say that I usually hang out with my friends on Saturdays. Sí, normalmente paso tiempo con mis amigos el sábado. Yeah, es hang out, pasar tiempo. Arrive. Okay. Arrive es llegar. Llegar. Uh-huh. Any other? Fall asleep. Fall asleep. Dormir. Get up.
Quedar dormido. Quedarse dormido. Dormirse. Fly, volar. Get dressed. Mami. No le escuché, escuché varios hablando al mismo tiempo, perdón. Get dressed. Dressed. Ah, ok, get dressed. Get dressed es get dressed. Vestirse. Oh. Ajá, y esto muy buena es get dressed, es vestirse, ponerse ropa. No necesariamente se refiere a un vestido. Ese es ponerse ropa. Los, sea lo que sea un hombre puede decir I get dressed. Yo me visto, yo me pongo ropa. I get dressed. Like a wear. A wear es llevar puesto. Por ejemplo, I can say I can wearing a teacher. No se puede decir I can wearing a teacher. No se puede decir eso. Puede decir I am wearing a t-shirt. I am wearing a teacher. Ajá, es ya está puesto. Ya lo lleva puesto. Ya lo está usando. Es como agarrar la ropa y ponérsela. That is correct. Okay. That is the difference. Good question. Okay. We're going to translate the phrases and the lines. On the lines. Okay. Vamos a trasladar las frases en las líneas. Sí, ajá, eso es lo que van a hacer, ir ubicando esas palabras en los numeritos que están ahí en las líneas, como usted dice. Lo van a hacer en grupo para que pues vayan analizando cuál va a dónde y compartan ideas. Those tires. ¿Qué significa those tires? Those tires. ¿En qué línea está, perdón? En la 2. ¿En la línea 2? Permítame. Those tires. Okay, I like some of my friends think I have a boring daily routine, but I like it. I usually at about 6 or 6:30 in the morning. So no la veo. And go downstairs. Si usted dice I go downstairs. Yes, tiene que ver con las escaleras, con las gradas. Y down es refiriéndose que baja. Baja las escaleras. Bajando escaleras. Yes, I go downstairs sería bajo las escaleras. Go downstairs. Okay. Gracias. Any other question? Teacher, what is go to bed? Go to bed. Ajá. Ir a la cama, ir ya a dormirte. Go to bed. Pronúncialo despacito, por favor. Es que se une el go con el to y suena como que es R. Go to bed. Ajá. Go to bed. Excelente, you got it. Yes, excelente. Pero es sin mencionar la otra O, entonces, teacher. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Es que allí, es, perdón, teacher, eso es lo complicado para mí porque yo estoy leyendo tres palabras ahí y cómo se pronuncia es como que si estuviera leyendo una sola frase. Go to bed. Go to bed. Ajá, go to bed. Ajá. Go to bed. Sí, lo que les decía, bueno, se los he dicho a algunos que he estado en sección 1-1. Esta es una parte de... que se nos dificulta porque nosotros aprendimos, ¿verdad?, a ir leyendo palabra por palabra y lo queremos hacer lo mismo en inglés. Pero cuando se trate de practicar pronunciación, tienen que hacer lo mismo que hacían cuando eran bebés. Solo repita, escucha y repita. Así aprendemos a hablar español, ¿verdad? Solo escuchábamos lo que la gente decía y lo reproducíamos, lo imitábamos. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Imitábamos el sonido que escuchábamos y así aprendimos a hablar. Lo mismo estamos haciendo ahorita con el idioma inglés. Imitar, así, lo escucho que es go to bed, como con R. Go to bed. Y no enfocarse tanto en, ok, yo veo tres palabras así, go to bed, pero ¿cómo suena? Go to bed.
Está bien ir leyendo así palabra por palabra. Y bueno, en el caso que ahorita estamos, que la clase es en vivo, no pueden darme para atrás y para adelante, retrocédate. Pero de repente si pueden encontrar ejercicios de pronunciación, hay buenas aplicaciones y usted pueden darle play otra vez, ¿cómo suena esto? Ok, estoy viendo tres palabras, pero suena una sola. Entonces, estar consciente de que son tres, pero ¿cómo suena esa unión? Suena go to bed, en este caso, ¿verdad? Entonces, okay. Ese es el consejo que yo le doy, ¿verdad? Sí. Imitar. Sí, gracias. Teacher, ¿y usted podría compartir alguna aplicación o recomendar alguna aplicación para lo de las pronunciaciones? De, por lo que usted decía. Sí, para básico hay una bien famosa, se la voy a escribir aquí. Duolingo. Exactamente. Esta hablábamos, ¿la encontró Daniel? Fíjense que mi teléfono es bien baratillo y no me la soporto. Así que voy a borre fotos, borre cosas para no, que sí, le baje la aplicación. Si borre los videos de la dicha. Uy, no, pues si es que no te agarra contacto. Pero la otra semana TikTok. Quiero comprar uno. Muy sí, bien. Ajá, entonces esa se la recomiendo porque tiene diferentes ejercicios y es bastante utilizada. Sí. Incluso, bueno, es una plataforma también, a mi hijo se la pidieron obligatoria un año en el colegio, él tenía que ir progresando en esa aplicación, y así es como yo la vi bastante y mucha gente la recomienda, y más que todo para niveles así básicos, tiene palabritas, tiene ejercicios de cómo poner en orden, de traducir de inglés a español, de español a inglés, de que repita. Ajá, entonces es bien completa para básico, para principiantes, es bonita la aplicación. Sí, gracias, gracias, Ticha. Ok, ¿algo otra pregunta antes de ponerlos en grupo a practicar? No. Ok, entonces, bueno, aquí ya con downstairs, go downstairs. Aquí, I see that there is no, si ven otra palabra difícil, o que de verdad no tengamos idea de qué significa, leamos así rapidito y lo vemos antes de irse a los breakout rooms. Little boring, no sé si así se pronuncia. Boring. En la oración 11. Ajá. Yes, little boring. Little boring. Poquito ¿cuál aburrida. Es el significado? Boring, boring es aburrido. Y el boring. Ponerle little es como decir un poquito. Poco aburrido. Poco aburrido, little boring. Ok. Si no hay más preguntas, entonces vamos a los breakout rooms y van a ver qué palabras van donde. Solo pueden ir poniéndolo en su cuaderno. Number one es tal palabra. Number two es tal palabra. De las que tienen acá. A, B, C. No, no hay B, ¿verdad? Ok. Solo va con la, como empieza. Por ejemplo, arrive. It starts with A. Arrive. Esta B, do exercise. E, enjoy. Ok. All right, so I'm going to direct you to the breakout room. Let's take one. I almost finished the cuadro. Okay, there you have the breakout room. Oh.
Ahí está la pantalla compartida. Iniciamos. Okay. Okay. Espérenme. ¿Lo pueden ver ahorita? Sí. Sí. Entonces lo voy a ir editando aquí y nos vamos diciendo cómo, cuál es la que corresponde. Lo primero, al tenerlo apagado, le meto la del... El caso sería, dice que I like it, I usually. Get up. About 6 o'clock or in the morning. Sí. Veamos la siguiente, dice about the morning, y ahí dice que se levanta a las 6:30. Primero, my face, se lava la cara, dice. ¿Qué será don't start? Eso dijo que era como bajar escalera, bajar grada, escalera. And go down stairs. Don dijo que era bajar y stairs. Sería go stairs. Pudiera ser de que se viste y después baja las escaleras. Ah, para tomar el desayuno, ajá. Sería get dressed. Lo pongo. Sí, I get dressed and go to chile más en moví. Mientras tanto, dígame cuál es la otra. De quieto, hijo. No sé, no veo una opción que diga como take. Ahora como tomar. Como tomar o comer o algo así. O sea, dice take a bath, pero eso no es en la mesa. Dice angles and style. To... No. No es llegar, ni hacer ejercicio, ni disfrutar, ni quedarse dormido, ni volar, ni vestirse, ni vestirse, levantarse, ni pasar el tiempo en la mesa, ni ir a la casa. Hangout, que dijo que es la única. A pasar el tiempo. Ay, no sé, tener el alcohol. I have with my family. I always have coffee, cereal, and lots of food. I always have coffee. La tres sería have. ¿Qué sería la tres? Have, digo yo, es lo más cercano. Tomar, o sea, porque después dice tomar, I always have coffee,
cereal, cereal, no sé, and lots of fruit. La batería. Después dice, that's me in the picture with my wife. Ah, está hablando de la foto. I take a bus to work because I don't to drive. Sí, yo agarro el bus porque no manejo. Porque no le gusta manejar. Por eso tomé el bus en la número 4. Hey, how are you? To work because I don't like to drive. And I always. Ojo, sería la 5. A las 8 de la antes de las 8 de la mañana. Ajá. Yo creo que sería arrive. Él llega, dice, su trabajo. Sería todo. I always arrive, digo yo. Arrive es de llegar, de arribar, pues, de llegar. Sí. I always arrive at my office before 8. Four. And never late for work. Never late for work. Every time of the day because I close curtain. And go home. Uh-huh. I get ready. Sería go home. Ahorita hice time to go home. Ahí no sería pasar tiempo, como dijo ella que era Hannah. Algo así. Pasar tiempo en, con, y dice ahí que es. Con mi esposa y mis hijos. Sería, no sería, no sé cómo lo ven. Sería hangout. Ajá, hangout. 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 Sí, yo creo que sí. Con mi esposa y mis dos hijos. Sí. Ok. Mami. Mami. Y ahí dice. Ahí creo que sería hangout. No. Wait, con mi esposa y mis hijos. Sí, ¿verdad? Se queda a comer. Dylan went up around 6 and after that, ahí sería hangout. Y acá sería go home. Go home. Sí, yo creo que sí. Ajá, sí. Go home y después come out. La 8 sería, creo yo, enjoy. We really enjoy watching our favorite TV program together. Enjoy. Enjoy, ¿qué es? Disfrutar. Algo así. Disfruta ver la tele. Disfrutan ver la tele juntos. Okay. ¿Qué sería ese? Our favorite TV program together. Really. Entonces sería enjoy. Enjoy, en la número 8. ¿Y la 9? Dice, but 2 or 3 times a week, I in the evening. Go to bed, go to bed. Exercise. Tu exercise podría ser. Ajá.
The evening. La número 10. Es muy importante finalizar. ¿Qué dijo que era fly? Volar. Bueno, ay, volar. A ver, yo creo que aquí es donde dice go to bed. En la 10. Yo creo que ahí es en la de quedarse dormido. ¿Cuál es la sleep? Pero así, no es fly, como ir a la, primero como ir a la cama y luego quedarse dormido, ¿no? Porque ahí dices como que lee. Ajá, es que dice que dice finalmente sobre las 9:30 yo me quedo dormido leyendo por un momento. Uh-huh. Y entonces voy a la cama. Y entonces voy a la cama. Uh-huh. Entonces aquí es no pudiera ser al revés, como dice Delmi. ¿Cómo sería la cama? Acá entonces. Uh-huh. Y la verdad es que de las dos formas se podría entender, creo yo. Pero digamos que la lógica es primero irse a la cama y después dormirse. Sí, estamos en grupo, pero y en la última sería fly. Uh-huh. Fly airplanes for fun. Uh-huh. ¿Por qué son solo 8? Porque somos 8 los que estamos en la reunión. Para practicar está en otra reunión. Vaya. Ahora si quieren lo leemos todos. Voy a capturarlo con la maestra y lo subo al grupo. Vaya. Y dele guarde los cambios para que ya le queden así en su presentación. Y pues hicieron un muy buen trabajo en equipo. Y pues le voy a pedir que la comparta en la sesión principal para que lo vean los demás. ¿En la sesión o lo manda al WhatsApp, teacher? Lo manda también para que le quede a sus compañeros. Y sí, hicieron un excelente trabajo en equipo. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Entonces, no sé. I'm sorry for don't participation, but I don't see the picture. You don't see the picture? Why? Yes. I don't know. You don't know? Okay, do you have a problem with your machine, I think? Yes. But if you want copy, I don't have copy for you right now, but my classmate there have. Okay, thanks. You're welcome. Again.
teacher. Okay, let's see. I see that some of you are here discussing about teachers and things like that. That's nice that you're practicing. And I stayed in a group where they just finished, but they did a nice working group. So we're going to check their answers. I'm going to ask Marta, can you share your screen with us, please? Vamos a ver si Marta nos puede compartir la pantalla. Creo que escuché por ahí que pidió el WhatsApp ya. Ahorita ya ha compartido ya ahí para que chequemos juntos las respuestas. Ahí está la pantalla, teacher. Okay, good. So as you can see here, in number one, they have get up. Do you have the same answer? Is it correct? Yes. Okay, good. In number two, get dressed. Is that okay? Yes, porque no puede bajar desnudo la grada. Yes, that is. Well, some people do it. Number three. Have breakfast. Okay, that's correct. Number four. Take a bus. Do you have the same answer? ¿Tienen la misma respuesta todos? Okay, nice. That's correct. Number five, arrive. Arrive, yes. Yes, okay, yes. Good. Number six, go home. Yes. Yes, go home. Okay, very good. Number seven, hang out. Hang out, yes. Yes. Okay, nice. Yes. Number eight, enjoy. Do you have the same answer? Yes. Okay, excellent. Number nine, do exercise. Yes. Do exercise. Excellent. Yes. Now let us check the number 10. Go to bed. Yes, go to bed. Okay, and fall asleep. Yes. Then fly. Then fly. 10 y 11 nos hicieron falta. Okay, nice. So if you have these answers, they are correct. Muy bien. Felicidades, pues estuve en este grupo solo viendo. No les ayudé para nada porque ellas lo estaban haciendo muy bien. Decían, no, aquí no puede ser esta por tal cosa. Algunas las resolvieron incluso como por, no, la lógica es que, bueno, se va a la cama, pero luego dice fall asleep, se queda dormido. Entonces yo creo que es al revés. Y ahí estuvieron compartiendo ideas. Excelente, esa es la idea de que hagan trabajo en grupo. Hicieron un excelente trabajo equipo y todos los demás, pues yo estoy segura que también, porque creo que todos tenían las respuestas correctas, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda con ellas? No? Okay, nice. So we're going to read and practice pronunciation. Let's repeat. Some of my friends think I have a boring daily routine. Some of my friends think I have a boring daily routine. One more time. Some of my friends think I have a very boring. Esperen, me quedo tan chiquito. Perdón. No sé. Okay, let's see one more time. Some of my friends think I have a boring daily routine. Some of my friends. Okay, one more time. Some of my friends think I have a boring daily routine. Suena un poco como esta frase. I have a boring daily routine. I have a boring daily routine. Very good. Sounds better. I have a boring daily routine. I have a boring daily routine. Excellent. So you see, with practice we improve. Con la práctica vamos mejorando.
But I like it. But I like it. I usually get up at about 6 or 6:30 in the morning. I usually get up at about six thirty in the morning. After my alarm clock wakes me up. First, I brush my teeth, brush my teeth, and wash my face. Then I get dressed and go downstairs. I always have coffee. I take a bus to work. Because I don't like to drive. And I always arrive at my office. And I always arrive at my office. I'm never late for work. 5 o'clock is my favorite time of the day. Because I finish work. And go home. And see my wife and two children. We eat dinner together. And after that, I hang out with my wife and kids at home. We really enjoy watching our favorite TV programs together. But two or three times a week, I do exercise in the evening, so I can stay strong and healthy. This is very important. Finally, at about 9:30,
Finally, about setting and about go to bed. I go to bed. I go to bed. Read for a while. Read for a while. And then I fall asleep. And then I fall asleep. Some people think my daily routine is a little boring. Some people think my daily routine is a little boring. But on weekends and holidays, I love to fly airplanes for fun. I love to fly airplanes for fun. Okay, very good. Thank you so much for sharing, Marta. Gracias por compartir su pantalla. Okay, no sé si tienen alguna pregunta. Yo sé que es difícil a veces el tema de la pronunciación. A veces, pues, nos vamos, pero ahorita, pues, los dejé que tuvieran el micrófono abierto porque es lo que vamos a estar practicando. Y este ejercicio les puede servir mucho para que hagan algo similar ustedes. Pueden hacer su rutina, pueden empezar a escribir algo similar acerca de ustedes mismos, agregar o quitar cositas y guiándose por este párrafo a la vez que practicamos pronunciación. Yo sé que a veces es un poquito incómodo, pero si usted escucha primero y luego repite, se tiene que como ir concentrándose en lo que usted está repitiendo. A mí me sirve porque de repente sí oigo, aunque estoy oyendo todas las voces, pero de repente escucho alguna palabra, entonces la vuelvo a repetir, porque escuché que alguien le dio problema esa palabrita. Entonces ahí pues de repente lo vamos a hacer así y de repente pues todos en silencio. Pero sí es importante que vayan a... porque cómo vamos a desarrollar la sección 2 sin vocabulario para hablar de nuestras rutinas, ¿verdad? Entonces, este ejercicio les va a servir mucho. Si tienen tiempito, de repente hagan algo similar acerca de ustedes mismos y de su rutina. Pues no sé si encontraron alguna palabra que quieran saber o que veamos el significado antes de movernos al siguiente ejercicio. No? Okay, so in this case, we're going to move on and continue. Let's see. Yesterday, we talked about affirmative and negative statements, right? So we move on and we say that for affirmative statements, esto es ya como un repasito. La estructura va a ir el sujeto primero, luego el verbo. Le vamos a agregar es, y ya sabemos que hay reglas, ¿verdad? A veces es es y cuestiones así, para tercera persona es singular, y el complemento. Si es primera persona, segunda o son plurales, bueno, tenemos un ejemplo aquí, I take English lessons. Si es tercera persona, modificamos el verbo agregando s en la mayoría de casos. Mary takes English lessons. Okay, this is in regards of affirmative. Now for negative statements, the structure is the subject plus auxiliary don't or doesn't. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Va a ser don't o doesn't. Luego del auxiliar, escribiremos el verbo y luego un complemento en caso que lo haya. Tenemos ejemplo, I don't clean the house, y vemos que va sujeto, luego el auxiliar don't, luego el verbo que es clean the house, the complement. En tercera persona decimos he, she, or it, el auxiliar va a cambiar, pero el orden no. Siempre tengo sujeto, she, auxiliar doesn't, verb clean, complement the house. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Okay, good.
Y recordábamos que hay reglas, ¿verdad? Decíamos que en la mayoría de casos, pues, es solo agregamos ese si es tercera persona singular. Y, pues, estábamos viendo las reglas también de cuando no se cumple eso, que es en las oraciones negativas y en pregunta. Entonces, no alteramos el verbo porque utilizamos el auxiliar de tercera persona en esos casos. Entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a ir completando, aquí pues ya están los que necesitaban ser alterados con la S o la S, ya están así. Solo van a ir viendo cuál de estas palabras van en estas cajitas. Ok, tenemos read, does, walk, do, watches, eat, have, travel, done, sings, drinks, it doesn't. So, es de ir leyendo y ver cuál de esas palabras va a ir en estas líneas, ¿ok? Son 12 palabras y son 12 oraciones, ejercicios, lo que significa que no vamos a repetir palabras. La primera ya está hecha, como ejemplo, tenemos John. Y decía breakfast at 6 o'clock in the morning. La palabra que más se adecuaba aquí es eat. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Dígame, Levin. Sí, teacher. Yo lo que estoy observando que es bastante, está saliendo como bastante adverbios de frecuencia. Por ejemplo, en el recuadro pasado estaban saliendo unos ahí. Entonces, es como que no lo hemos visto todavía, pero sí está saliendo. Eso va junto con el presente simple. Lo van a ver en un momento y ya lo estamos como poniendo en práctica. Es parte del presente simple, los adverbios de frecuencia, decir con qué frecuencia hace las actividades. Pero no estamos alterando la estructura ni el contenido. Yo entiendo, sí, yo entiendo esa parte. Solo que, por ejemplo, usualmente, often es como la mitad, 50%. No, es un poco más. Entonces, ¿pero cómo se interpretaría entonces often? Con frecuencia, bastante seguido. No siempre, pero sí seguido. Es con, o raras veces. Es que esos tienen un nombre. Son indefinite frequency adverbs. No lo puedo definir, solo puedo tener una idea o darle una idea. Y están los definidos, que es una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces a la semana. Esos son definidos. Pero en esto solo se calcula. No se da un número exacto. Por eso son indefinidos. Sí, pienso que los compañeros eso les podría como... Se sienten confundidos. En la número dos. ¿Daniel? No. Como es un tema nuevo todavía para nosotros, tal vez no entre en conflicto y él como ya lo vio avanzadamente y lo vio ahora en principiante, tal vez donde entre en confusión, pero bueno, pues en mi caso, estoy iniciando, no me había fijado que ese verbo era así como lo llamó él, entonces como personalmente no me ha causado conflicto eso ahorita. A mí tampoco. Okay. Qué bueno saberlo. Ok, les agradezco entonces y vamos a ir a los grupos a practicar y a completar este ejercicio. Oh, bueno, quiero ver. Vamos a recrearlos again. Teacher. Diga. Creo que no ha pasado lista de las 9. Ya la voy a pasar. Vamos a compartir pantallita.
Buenas. Hi. Hello. Hola, hola. ¿Cuál sería la actividad, hola, que vamos a... ¿Cuál sería la actividad que vamos a realizar ahorita? Hola. La actividad que vamos a realizar ahorita. ¿Alguien la tiene? Teacher. Share the presentation. Ok, les voy a compartir. Yo les puedo compartir, no hay ningún problema. Ahí está. Thanks. Ok, esta la tienen en el, es la última que mandé antes de la clase, yes, porque sí le modifiqué, le agregué cositas. Creo que no me ha parecido, creo. Sí, pero ahorita estamos bien, ahí los tengo compartiéndoles. Ok, the first is John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. I often read books in my free time. Is yeah, that would be correct. I often read books in my free time. Sería la uno. Sería, yo a menudo leo libros. Leo libros en mi tiempo libre. Sí. Sería read. Sí, read. Number two, read. La tres. Number three. English. Sería do, no. Yes, correct. Like? Yes, yes. La cuatro sería my father. My father. Sings. Sings. Excellent. Sings. Excellent. No. Say I don't. No, she don't. She. Or does. No. Sería negativo. Sería does. Doesn't. Correct. Doesn't. Correct. No, she doesn't. No, she doesn't. She Travel. 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 Sorry. Yeah, travel. Travel. Yeah, travel. Would you like to travel to Hawaii in our next holiday? Number seven. Only cook in Vietnam. I need clothes to my company so I can. Wow. I live close. Close significa cerca. No siempre significa cerrado. Close también significa cerca. Ah, sí. Ajá. Para mi compañía. Para mi compañía es cerca. Walk. Excellent. Walk. Y la pronunciación es walk, como el China walk. Walk. Yes, excellent. Walk. Yes, so I walk to work. Excellent. Number eight. So yeah, drink. Drink, yes. Drink, yes. Yes. Number nine, watches. Watches. That is watches. Correct. Watches. Lo siento. I'm sorry. I don't have
time to talk. Oh. To you now. Ay, qué grosero. That's nice. Good. Continue. No. Cousin, pequeño. Cousin es primo o prima. Cousin. ¿Cómo trabaja? Tiene un trabajo. Tiene un trabajo, entonces sería. La única que queda es does. No. Does, yes. Necesita el auxiliar. Does your cousin have a job? Muy yes, bien. She does. Yes, she does. I don't. Oh. Y el último que queda tendría que ¿dónde está? ¿Cuál es? I don't. Por ahí escuché. Have. Excellent. So you did it very quickly. Lo hicieron muy rápido. Excelente. Y pues tienen que ser como más seguros, más seguras. Sí, los vi que estaban como dudando, así en algunas, pero dudaban y era la correcta. So, yeah, nice job. You did it excellent. Lo hicieron excelente y rápido. Pensé que iban a tardarse más, pero no chequé asistencia. No, mentira. But yeah, you did an excellent job. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ya se nos va a terminar el tiempo del breakout. En los 35 segundos que me queda, logré descargar mágicamente la aplicación. Entonces, se ve bien entretenida y es bien fácil de usar. Yeah, that's nice to hear that. Yes, es bien amigable, bien fácil de usar, como dice el compañero. That's, me alegra escuchar esto. Mágicamente me descargó y ahí la tengo, así que mañana voy a empezar. Muy bien, caprichoso el teléfono. Por rato, cuando quiere trabajar. Ok. Ok, good. Would you able to finish this exercise? ¿Sí lograron terminar el ejercicio? No, teacher. Me faltaron como dos. Solo como dos les faltaron. Nosotros sí terminamos. No, al límite. 50 segundos antes, al límite. Nice. Ok, good. So, let's see. Voy a chequear asistencia nuevamente. Y pues luego vamos a solventar, ¿verdad? Y revisar el ejercicio. Sí. Vamos a ver. Amanda Graciela. Presente. Thank you. Caleca Bisaí. Presente. Thank you. Candelaria de Los Ángeles. Presente. Thank you. Carol Yvette Chávez. Presente. Thank you. Christian Eden Nilsson. Presente. Thank you. Thank you. Daniel Ernesto. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe. Presente, teacher. Thank you, Delmi. Hoy le toca su sección 1-1, Delmi. Ok. Edwin Joel. Okay, he's not here. Estela Mabel. Presente. Thank you. Fátima del Carmen. Presente. Thank you. Presente, teacher. Flor de María. Presente, teacher. Thank you. Iris Marina. Hello? Iris Aide. Ok, Iris Aide. Está presente. Ok, Iris Marina. Iris Marina no está entonces. Iris Janet. Presente. Thank you so much. Iris Portillo.
Ah, pues sí, ella avisó que estaba mal con la luz. Ok, Julio César. Presente. Thank you. Karen Maricela. Presente. Thank you. Levin Giovanni. Presente. Thank you. Lisette del Carmen. Presente. Thank you. Marta Lidia. Presente, teacher. Thank you so much. René. Present. Thank you. Elena Carolina. Present, teacher. Thanks. Kenny Lizette. Here. Thank you. Noah Enrique. Okay. So, por el día de ahora solo faltaron dos personas, tres. Okay. Now let's check your work. Ahora vamos a chequear el ejercicio. Okay, here we go. So number one is John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. Number two, it is Janet. What is the number two? It is Janet. Read. Okay, can you read the sentence? I often. Yeah. ¿Puede repetir la oración, Iris? No le está diciendo la profe. Ah, ok. I often read book in my free time. Time. Excellent. Thank you so much, Iris. Janet, can you select someone for number three? Continue. Me? Elige a alguien para la tres. Creo okay. La tres. Yes, number three. Mm-hmm. Okay, Estela. Okay, thank you. Do you like to study English? Yes, I do. Excellent, Estela. Continue, select someone. Ileana. ¿Por qué número le van? Me perdí. I'm sorry. Number four. My father always. My father always sing. Things in the tower. Sing songs in the shower. Okay, very good. Seleccionenos a alguien para que continúe con la número 5, ya. Levis. Okay. Would you like to travel together? Okay, number six. Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? Okay. It's clear. Se nos saltó una, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, era five. Would you like to travel? Yes. Alguien que nos ayude con las cinco. Seleccione a alguien, Levi. Ah, las cinco era. Sí. Okay. Vamos a elegir a Mr. Daniel. Ok, Daniel, number five. Daniel, please. Ramos, creo que siempre. Does Judy work on Saturday? No, she doesn't. Excellent. Thank you so much. Daniel, select someone. Seleccionenos a alguien para la 8, please. Alec Abisai. Number 8, Alec. Mr. Sí, Mary Smith.
Mr. Smith always walk in the afternoon. Mr. Smith always tea in the perdón, drinks. Drinks, okay, very good. Mr. Drinks, Smith. Sí, perdón. Drinks. No worries, that's fine. Mr. Smith always, drinks tea in the afternoon. Good, thank you so much, Kalec. Vamos, elija a alguien para la 9, por favor. Teacher, faltó la 7, faltó la 7. Dios mío. Ok, number 7. Escoja a alguien para la número 7, please. Estela. Estela Mabel Orellana. Ok, thank you. I live close to my company, so I can walk to work. Excellent. Thank you so much, Estela. Escoja a alguien para la... ¿Qué sería? La 9. Ok. Carol Ivet. ¿Cuánto falta para que termine tu clase? La 9, ¿verdad? Yes. Como 20 minutos. My classmate watches his favorite TV show after class. Okay, yes, thank you so much. Select someone for number 10, please. Number 10, Delmi? Esa es la que no hicimos. I am sorry. Sí, la hicimos esa. Sí, la hicimos, este, Delmi. I am sorry. I don't have time. I don't have time to talk to you now. Okay, thank you so much. Esa es la respuesta. I'm sorry, I don't have time to talk to you now. Okay. Muy bien, Delmi. Ayúdenos a alguien con la 11. Seleccione a alguien para la 11. Quiero ver Candy. Okay, Candy, number 11. It's does, yes. Does your cousin have a job? Yes, I do. Yes. Yes. Okay, good, Candy. Seleccione a alguien para que nos ayude con la última. Estela. Okay, Estela. Thank you. Solicitada. The last one? Yes, please. Okay. I don't have a pen. Could I please borrow your pen? Okay, that's the answer. Thank you so much. So you see, it's not being like difficult, really. And then we are going to practice in this affirmative statements and negative. Entonces, como ya vimos cómo funciona, ya vimos cómo va la estructura, tenemos este ejercicio que dice... Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Y tenemos la primera oración, dice keep the company's track financial accounts. Y tenemos la palabra of que se repite dos veces, se usa dos veces. Entonces, ¿qué va primero? Aquí tenemos cómo van las afirmativas y las negativas. Que ya lo veíamos en las presentaciones anteriores, las oraciones afirmativas va primero el sujeto, luego el verbo y luego pues el complemento.
En las negativas tenemos primero el sujeto, después el auxiliar para hacer la negación, que es don't or doesn't. Aquí solo están los sujetos que ocupan don't. Luego el verbo, y ya no se altera, ya no se le ponen ese ni nada. Y luego, pues, la el complemento. Entonces, si ya leímos las palabras de la 1 y vimos que sería una oración afirmativa, no hay nada de, no está el auxiliar de negativo. Entonces, ¿qué iría primero? Subject. El sujeto, keep. ¿Cuál es? They. Keep they. They. Ok, they. Luego del sujeto okay. Sería el verbo, que en este caso es. Keep. Ok, entonces ya tenemos they keep track. They keep track. Ellos llevan seguimiento. Complemento. The complement. Ok, entonces no quedaría they keep track of financial accounts of companies. Okay, entonces así es como nos quedaría, ¿verdad? They keep track of financial accounts of companies. Okay. Se escuchan unos niños por ahí, casi no puede escuchar. Mira, mami, vamos a hacer la 2 y tan pronto como la tengan pueden escribirla en el chat. Muy bien, así es como quedaría. We don't advertise the company on internet. We don't advertise the company on internet. That's okay. También se podría de esa forma, Daniel, sí. O sea que el orden de los factores no alteró el producto esta vez. En esta no, en esta oración no. So you're okay.
a number three. Veamos si alguien ya tiene el number three. Yes. Okay. I take notes every day in the meetings. I take notes every day in the meeting. Yes, excellent. That is the answer. Thank you so much. Let's see if by any chance, por alguna cuestión, alguien ya tiene la cuatro. Carlos and Mauricio answer at the reception phone. Okay, Carlos en Mauricio sería el sujeto. Luego del sujeto tenemos que poner el verbo. El verbo. Answer phone at the reception. Carlos en Mauricio answer phone at the reception. Very good. Okay, yeah, that would be the answer. Okay, so that would be it. Eso sería todo por ahora. Gracias porque a pesar de estar cansaditos y cansaditas, estuvieron conectados en su meeting el viernes. Es como que cuesta un poquito más. But you did it. Lo hicieron. Okay, so see you on Monday. Nos vemos hasta el lunes. Descansen, trabajen en la plataforma sus chancecitos que puedan. And have a good weekend. Take care. Thank you. Gracias. Happy weekend, teacher. Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay, Delmi, cuénteme cómo se ha sentido, cómo va en las clases, cómo siente que va en las clases. Pues, como yo no, o sea, las clases normales de inglés son las que se reciben en el colegio y fue ya ahí hace no sé cuántos años, entonces ahorita prácticamente estoy como aprendiendo de nuevo, pero lo que a mí quizás más me cuesta es el tema de la pronunciación y todo eso de los verbos, o sea, porque así como lo están enseñando ahorita, nunca me lo habían enseñado, así se me está haciendo un poco más fácil con estas clases, pero sí tengo que quizás con esa plataforma o esa aplicación que dijo de Duolingo voy a practicar más, porque creo que la práctica es lo que falta, ¿verdad? Voy a hacer como mi tiempecito en el día, por lo menos una hora, una media hora, no sé, en el almuerzo, para estar repasando, porque sí siento que la pronunciación me cuesta y también como hay palabras que todavía no las entiendo, entonces ahí es donde me equivoco, ¿no? En el orden de las oraciones, eso más que todo. Porque de ahí como están las reglas, pues hay aprenderme las reglas también, ¿verdad? Yo creo que como le digo, con la práctica, creo que se le hace más fácil a uno. Sí, todo es cuestión de práctica y de tener paciencia, ¿verdad? Si usted ya identificó las áreas que le dificultan, por ejemplo, ya identificó que la pronunciación le está dificultando, practíquela más y trate de no, pues de no tener pena, pues porque sí es bien cierto, hay algunos por ahí que están adelantaditos, pero tampoco es que saben todo, ¿verdad? Porque si no, pues ya estuvieran graduados, ya no estuvieran ahí. Entonces, que no le dé pena, usted practíquelo, trate de, como le digo, repetir imitando y hacerlo tal vez jugando, de repente, oigo niños por ahí, ¿tiene bebé? Sí, tengo un niño de 5 años. ¿Y le gusta el inglés a él? Pues, como él es bien activo en todo, ahí anda, así me dijo que quería aprender también. De repente bueno. Se viene a poner aquí a la par.
Entonces aproveche, esa aplicación es bien amigable para niños, a los niños les gusta también, y si él quiere aprender, puede aprovechar de dedicarle, no es necesario, porque yo sé que como ama de casa, como, bueno, usted tiene su trabajo también, tiene que dedicarle tiempo a la familia, pero si usted se pone 5 minutos a practicar con el niño todos los días, a la vez que están aprendiendo juntos, están compartiendo tiempo juntos y están aprendiendo los dos. Entonces puede empezar por fijarse una meta así chiquita, 5 minutos diarios con el niño a practicar en la aplicacioncita. Y tal vez hacerlo como un juego. No sé si el niño tiene, yo creo que esa se puede descargar incluso en la computadora, o si el niño, tal vez en el celular suyo, en el del papá, ponerse los dos, vaya, vamos a hacer tal, quien lo haga más rápido, quien repite, vea, hacerlo como jueguito con él. Ajá. Eso tal vez le puede funcionar, vea, uno tiene que probar diferentes cosas. Sí, con lo de la, con el significado de palabras, ahí igual, con esa aplicación también. O con el traductor, así voy aprendiendo. Puede llevar las dos cosas a la par, porque pues de repente la aplicacioncita no tiene como vocabulario muy complicado, por lo mismo que es como para niños, como para principiantes. Así. No tiene, pero si en caso usted encuentra alguna palabra, porque a veces le pide la aplicación, le da una oración en español y usted la tiene que poner en inglés. Entonces, usted se puede valer también de un traductor para completar los ejercicios. Y de esa manera usted va aprendiendo también palabras, buscándolas, porque no es lo mismo. Y a veces por eso no es recomendable acostumbrarse a esperar que la persona traduzca. Tiene que como, no es necesario a veces entender toditas las palabras, sino que con un par de palabras que usted entienda lo que significa, puede tener idea, al menos idea de qué es lo que se está hablando. Pero si usted se enfoca en que tengo que entender el 100% de las palabras, ahí se bloquea. Y hay personas que lo que hacen es que lo diga en inglés, ya no le pongo atención porque sé que después lo va a decir en español. Entonces es como, ok, ahorita la teacher está diciendo las cosas en inglés, pero no le pongo atención hasta que lo diga en español. Entonces como que eso también se malacostumbra a uno y ya no le pone atención al inglés. Entonces hay que hacer un esfuerzo por ponerle atención a lo que es en inglés y pues irse guiando con esas palabritas. Ahorita por el nivel en el que están, que es básico, y la idea no es traumarlos y venir a sentarme y hablar inglés y el que me entienda bien y el que no tampoco. Pero hay un momento en el que se tienen que ir soltando del español. Y así gradualmente llega un momento en que ya no les hablamos en español, a menos que de verdad diga la mayoría, no entendemos, hágalo en español, de algo que se nos pida. Por ejemplo, ya cuando lleguen a nivel intermedio van a ver que el facilitador casi no habla español, casi todo es en inglés, porque poco a poco se va soltando. Lo ideal es, como le repito, que vayan como acostumbrándose y tratar de que con esas palabritas que usted entendió en inglés, con esas ir agarrando la idea de qué es lo que tienen que hacer. No esperar que es como que, ay, no le entiendo, le voy a preguntar qué es lo que dijo, vos qué es lo que vamos a hacer. Porque uno se acostumbra a eso. La verdad es que ahorita sí es como más o menos he ido quizás trabajando, ¿verdad? A un par de palabras entiendo y de ahí me voy a la lógica y ya la voy ordenando. Lo otro que tal vez me cuesta es lo de... ¿En qué parte? Porque no es lo mismo hacer una oración en español a hacer una en inglés. El orden es súper diferente. Ahora con lo que usted decía, el sujeto, el verbo y el complemento, ya se hace más fácil, ¿verdad? Pero están esas palabritas de am, is, a. Entonces esos significados a veces me confundo porque se pueden usar como... En diferentes oraciones, como digamos en plural o a veces singular, no sé, esas cosas sí, pero no sé si es normal
Pues sí, ahorita voy comenzando y quizá ya quiero saber todo, no sé. Yo creo que está pero... como muy ansiosa porque yo he visto incluso el ejercicio, el acertado fue el suyo. Sí se puede hacer de la otra forma, pero lo correcto era como usted lo hizo. Entonces, y estaba complicadita la oración, pero pues lo hizo y lo hizo bien. También tienen que ir como ir ganando seguridad, porque con las estructuras estamos bien. Lo que a veces pasa con el inglés no es que los órdenes varíen demasiado, sino que tiende a, porque nosotros pensamos, ay, es que en inglés todo se dice al revés. No, no es así. Lo único que cambia el orden, a diferencia del español, es cuando estamos diciendo un nombre con un adjetivo. Por ejemplo, un nombre puede ser suéter. Uh-huh. Y en español, yo, si yo solo digo suéter, es una idea bien general, bien vaga, ¿verdad? ¿Qué es lo que describe a ese suéter? El color, vea. Entonces digo suéter negro. En inglés, eso es lo que se cambia. Se dice primero lo que lo describe y después el objeto. Sería black sweater. Solo eso es la única diferencia que hace que los órdenes se inviertan cuando usamos adjetivos y nombres. De ahí lo demás, no. Y por eso usted hizo bien el ejercicio. Siguió con la estructura y lo hizo bien. Pero no tiene que estar como enfocada en que todo cambie el orden y que ahí me... No, lo único que sí yo entiendo que se pierde un poco uno cuando está empezando es en eso, en el orden cuando hay un adjetivo y un nombre. Porque en inglés decimos computadora nueva. En inglés sería new computer. New computer. Ese juego es el que cambia. Ok. Pero en general, pues ahí te tiene que irse con paciencia y no presionarse mucho, porque si usted se presiona, se va a estresar y pues no. Lo mejor es que vaya y haga cosas que le vayan ayudando a su crecimiento, a su progreso. Como le digo, ponerse una meta diaria de hacer los ejercicios con el niño, como le repito, agarrarlo así como un jueguito. Y de repente yo sé que también por el trabajo a veces es difícil con el vocabulario, ¿verdad? Si usted aprende palabras nuevas en un día, anótelas. Anótelas, anote la palabra, anote el significado. Si de repente se le olvida cómo se pronuncia, póngale en el traductor y dele clic en la bocina. Y el traductor le repite cómo se pronuncia. Y lo que puede hacer es eso, escribir las palabras y al día siguiente, pues en el trabajo, de repente ponerlas, si usted está en un escritorio, puede escribirlas en el día y ponerlas en un post-it, en un pedacito de papel, ponerlas enfrente de la computadora y repetirlas de vez en cuando para que se le vayan quedando. O si no, si su trabajo es de andarse moviendo, no está en un puesto fijo, escríbaselas en la mano. Unas dos palabritas diarias. Al final suman en su vocabulario. Sí. Ok. Bueno. Y voy a tomar en cuenta. Cualquier cosa, siempre dígame, siempre pregunte. Puede escoger por, si de repente le da pena preguntar. Hágalo por el chat. Y donde dice para... Usted selecciona en el menú y si ve donde dice inglés corporativo, dele clic ahí y eso solo lo leo yo. Ya no aparece en el chat para todos. Vaya, sí, a veces uno piensa que son preguntas así como... O sea, se van a reír. Pero no. Igual, o sea, ahorita con las dudas que he tenido, pues he tratado de ir preguntando en clase, ¿verdad? Y al final resulta que varios no soy... Sí, a veces los demás no preguntan por pena y otro le hace el favor y es como, pero y si nadie pregunta, se va a quedar con la duda. No, eso no es recomendable. Sí, pues sí. Así que siempre haga sus preguntas. Ok, teacher. Ok, Delmi, entonces le agradezco por haberse quedado y pues descanse, atienda al bebé y nos vemos el lunes primero, Dios. Okay. Good night.
night. Sleep well. Gracias.